Okay. Desgraciadamente son muchas, ¿no? Que van desde el, la patada que les pueden dar hasta gente que les avienta aceite hirviendo, gente que desgraciadamente los agarra para hacer algún tipo de santería. Es bien común que agarren gatos para esto. Entonces, gatos que llenan con gasolina para quemarlos, gatos a los que los desollan vivos, gatos a los que, no sé, les sacan los ojos, cosas muy, muy terribles realmente, ¿no? O sea, no va solo en el que les corte los bigotes y para que no sepan regresar, ¿no? O sea, realmente hay agresiones muy, muy fuertes, muy crueles. Uh-huh. O sea, la ley de protección de animales en el Distrito Federal, desgraciadamente, no es como muy conocida. La gente no sabe que maltratar a un animal es apenado, porque está regulado bajo una legislación. La gente no sabe, por ejemplo, que todo perro y gato debe tener una placa de identificación para poder salir a la calle. Y entonces, existen las leyes muy básicas, muy buenas, pero sin difusión. Sin difusión, y además no contempla, por ejemplo, lo que es la venta de particulares, ¿no? Entonces, en el segunda mano tú te encuentras, vendo gatitos, vendo perritos, y pueden hacerlo sin ningún problema. Desgraciadamente tampoco hay una legislación que diga que todos los que se vayan en adopción se deben ir, por ejemplo, esterilizados para evitar ya la reproducción. Entonces, pues se pueden ir sin esterilizar y de repente se escapa y pues ya nacieron más, ¿no? Lugares que específicamente fuimos a ver gatos, que es muy cerquita de Acapulco, en Guerrero. Es una comunidad muy pequeña donde efectivamente hay muchos perros y hay muchos gatos, ¿no? Y desgraciadamente ahí con lo que te encuentras es con los prejuicios de la gente. Porque tú, aunque vayas y le digas, te voy a operar gratis a tu gato o a tu gata, no quieren. No quieren porque ellos no conciben que un gato, no, macho sobre todo, no pueda reproducirse, ¿no? Como que se reflejan ellos como humanos en ese sentido de la sexualidad de los gatos.